La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de diciembre de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas, se aplica pintura para el señalamiento horizontal, limpieza y sopleteo para colocar relleno de espuma y sellador, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se trabaja con el habilitado de estructura en el cuerpo del puente vehicular hacia la vialidad del acceso a la IFA, mientras que en el segundo monumento se finalizan áreas de jardinería. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de bastidores para vidrios exteriores. En el nivel de salidas, se colocan puertas automáticas y cristales de pasillos, así como la adecuación de los baños temáticos en diferentes áreas. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso y parque anexo, se llevan a cabo trabajos en jardineras, colocación de adoquín y paisajismo. En el área de transferencia de seguridad del AIFA, se coloca plafón en el acceso principal. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con los acabados en casetas de vigilancia, al igual que en la barda perimetral con la colocación de reja galvanizada con picos de seguridad. A la fecha, se han generado 138.495 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 91 días de construcción. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.